Aparece Bolívar, señoras y señores. Aquí está el equipo boliviano. Aparece el conjunto de Soria. Allí está la academia. Aquí aparece Boca. ¡Qué pique metió Caña! El otro día en Porto Alegre también, ¿eh? Por ahí es una manera. Aquí aparece Boca, señores. Ya está el Bolívar. Boca llegando a otra final continental. La orden del juez y el partido en marcha se la tiene Suárez. Ya perdió con Vargas. Pica habilitado Suárez. Calvo. Está recibiendo Chiorazo. Así le pegó Horacio. ¡Oh! Bondancieri corner. Tiro de esquina para Bolívar. Boca tiene que estar despierto para este tipo de situaciones. Advertíamos que en la pelota quieta de Limber es preocupante aquello, el tiro de Limber, pero también el rechazo, ¿sí? En este caso, lo que había que observar era el remate después del cabezazo del hombre de Boca. La pelota que llegaba, ¿sí? En el remate de Chiorazo. La mete Limber Gutiérrez, Abondancieri salvando. A llegar por así Tufinia. El famoso rebote. Limber Gutiérrez habilitado, habilitado Roger. Se lo vuelve a perder el Bolívar. Saque de meta para Boca. Reclama Abondancieri ante un vendaval de camisetas celestes que se vienen y se vienen. Ante un Boca distraído. Llega Roger Suárez y la mete. Tufinio, qué lindo caño de Chiorazo, qué lindo Chiorazo. ¡Oh! Abondancieri. Gran jugado del argentino, salvó el pato Abondancieri, corner. Y no es para reducirlo a un simple goleador a Chiorazo, ¿eh? Hizo una magnífica jugada, con túnel y salida por el costado incluida, para ese remate, insistimos, que es el remate predilecto de los jugadores del Bolívar. La pelota de Cristian para Guillermo, se pasa Tevez, viene Vargas, ahí está, pégale, Tevez, tapó el arquero. Salvó Machado, devolvió Sandy, lo tuvo Boca, dos miembros. Habían venido muchos volantes de Boca para respaldar este remate de Tevez, que le puede dar con fuerza para que el arquero no alcance a retener. La pelota la mete Sánchez, marcó mal Boca en esta, Pachi. Ahí está Gutiérrez. En esta Boca se descuidó. Saque de arco. Pachi por adentro para perseguir al Gulli. Y Sánchez queda abierto por la derecha, casi como un lateral extremo. Atención, viene Chiorazo habilitado. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! Lo hizo Chiorazo a los 30 minutos del segundo tiempo. Salió mal Boca. Un pelotazo. Chiorazo y adentro. Bolívar 1, Boca 0. Daba la sensación que lo tenía controlado Boca el partido. Pero sale el pelotazo y pica Chiorazo. Habilitaba por allá Calvo. Da la sensación, ¿no? Da la sensación. En la primera impresión, da la sensación que está adelantado. Pero vos marcás Calvo del otro lado. No, como que está Calvo por el otro lado. Hay que ver si volvía Chiorazo, ¿no? Chiorazo gana y convierte. Y el Bolívar pasa a ganar y La Paz recupera el cuerpo. Es el quinto gol de Chiorazo en la Copa Nissan Sudamericana. Es el goleador de la Copa Nissan. Así va Abondancieri sacando. Esto se acaba, señores. Suena el silbato de Simón. Se terminó la primera final de la Nissan Sudamericana. Con gol de Chiorazo. Bolívar le ganó Boca por un tanto contra cero. Aquí.